La Aerocivil ha venido realizando un gran esfuerzo junto al Grupo de Certificación de Productos Aeronáuticos y el Grupo de Normas con el fin de dar cumplimiento a un mandato del Plan Nacional de Desarrollo que fomenta el plan agrícola con naves ultralivianas. La aeronave A100 es una aeronave de fabricación nacional. Se diseñó en el Valle del Cauca, en la ciudad de Cali, por la compañía Aeroalianza, SAS. La aeronave fue diseñada teniendo en cuenta los estándares de aeronavegabilidad de la norma europea CSVLA, que permite la certificación de aeronaves con peso inferior a 750 kilogramos. La aeronave es muy liviana, en este caso fue diseñada para un peso de despegue de 650 kilogramos. Una de sus ventajas es que tiene un despegue en pistas cortas. Igualmente es muy amigable con el medio ambiente. Su capacidad de fumigación es de 53 galones. Debido a que se usaron materiales muy livianos, le permite que lleve una mayor capacidad de carga. Digamos en este caso que es el químico para fumigación. Luego de terminados los ensayos en vuelo, se procede a los ensayos oficiales ante la autoridad aeronáutica y se revisa todos los estándares de calidad para emitir el certificado especial de aeronavegabilidad. El proceso comenzó desde que salió la regulación, el RAP 26, en el año 2012, y se han venido desarrollando diferentes proyectos. Actualmente los más avanzados están en procesos de pruebas en vuelo y próximamente haremos vuelos de demostración, ya vuelos oficiales con la autoridad. Esa es la intención, que comencemos ya a demostrar la operación de estas aeronaves para categoría liviana en fumigación y que estas mismas permitan también que empiecen a operar con la certificación de la empresa que se certifique. Estos grupos, los grupos que certifiquen la empresa, sería el grupo de aeronavegabilidad, el grupo de operaciones, en cabeza de la Dirección de Estándares de Vuelo y la Secretaría de Seguridad Operacional. Es importante resaltar que la aeronave de fabricación colombiana es amigable con el medio ambiente y fomenta el desarrollo agrícola de la región, en especial del